El gobierno polaco entiende que la cantidad de migrantes que están pasando, migrantes irregulares, por la frontera que comparte con Bielorrusia, es justamente maniobras de este gobierno, del gobierno bielorruso aliado a Vladimir Putin, justamente para presionar al gobierno polaco políticamente. Por eso, en el día de hoy, las autoridades de Polonia han anunciado un nuevo despliegue de agentes de la policía militar en la frontera con Bielorrusia, en un intento, aseguran, por reforzar la seguridad en la zona, tal como venían anunciando ya desde hace varias semanas. Y las autoridades han dicho que tratamos de buscar medidas para hacer frente al flujo migratorio en las zonas. Anunciaron que los gendarmes llevarán a cabo labores de patrullaje, control y entrenamiento de las fuerzas de la unidad militar, con la vista puesta en garantizar la seguridad y el orden en la zona fronteriza. Esto lo informó la propia policía militar a través de un comunicado, y que el objetivo principal es servir de apoyo a los militares desplegados en la zona a raíz del aumento del cruce de migrantes en la frontera y el incremento de los incidentes con los guardias fronterizos.